Muy buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 21 de junio de este 2023? Ya han acabado los niños y niñas en los colegios, en los centros educativos, en los institutos. Comienza el verano para los abuelos, para las escuelas de verano, otra etapa, pero bueno, para disfrutar también, que lo merecen también después de todo ese curso y ese rendimiento, un poquito también de disfrute y sobre todo ya que empieza a hacer calor. ¿Por qué? Porque también hoy 21 de junio es el día más largo del año, comienza oficialmente el verano. Además, también ya lo saben, estamos preparando también esa noche de San Juan, esa noche de las hogueras también en el barrio del Raval, así que además también este miércoles, como es miércoles, nos acompaña Melisa Livas del Grimorio Verde y vamos a hablar de eso mismo, de esa noche de brujas, de lo que significa, de las tradiciones, de los ritos, pero además también se va a conectar a través de una videollamada una espectadora que quiere que Melisa Livas le eche las cartas en directo. No se lo pierdan, pero además les invito a ustedes a que contacten como esta espectadora con nosotros al 699-4900 si quieren que Melisa Livas les eche las cartas gratuitamente, por supuesto, aquí en el plató de Elche 7 Televisión de Viva la Gente otra vez o también a través de una videollamada. También vamos a hablar hoy de verano, pero de alimentación, de nutrición y de salud con Victoria Góngora y nos vamos a ir a la playita para ver qué tal se está ya por allí. Así que ya saben, como siempre, quédense este ratito con nosotros en Viva la Gente. Y estamos aquí, mi bala gente, vamos a hablar de nutrición y de salud para este verano, recomendaciones, riesgos también a tener en cuenta cuando estamos, por ejemplo, en esas comidas, cenas largas de verano y lo hacemos como siempre con Victoria Góngora, nutricionista. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, en el verano cambiamos un poquito la alimentación, sobre todo porque es saludable y sobre todo porque hay que hidratarnos mejor, ¿no? Así es. En verano tenemos que tener en cuenta unas nociones básicas, primero de hidratación, de higiene de los alimentos, un poco más ampliadas de las que solemos tener todo el año. Entonces, empezando por la hidratación, tenemos que tener en cuenta que porque hace mucho calor, las altas temperaturas, tenemos que beber un poquito más, vamos a sudar más, tenemos que prestar especial atención a niños y a adultos, ajá, mayores. Sí, porque pierden un poco, ¿no? Esa sensación de, claro, de que les falta esa hidratación. Así es, como esto se regula en el cerebro, sobre todo los adultos mayores, esta sensación de sed la tiene más disminuida, así que hay que ofrecer agua constantemente y pues el resto de adultos, aunque tengamos esas percepciones de la sed bien, hay muchas veces que con el estrés de trabajo se nos olvida, ¿no? Se nos va olvidando. Hasta que de repente el cuerpo dice, ay, estoy fatigado, estoy fatigado. Claro, voy a beber algo y a lo mejor bebo algo rápido que no está bien. Exacto. Y además podemos tener incluso náuseas, pérdida de apetito, sentirnos muy débiles. Mareos, ¿no? Claro, exacto. No podemos obviar que la hidratación es un punto clave para nuestro cuerpo. Al final el agua va a hacer que se transporten nutrientes, que se excreten sustancias. Es totalmente clave. Así que hay que tratarse y con agua. Y eso es, porque por ejemplo, nos estamos dando una vuelta un sábado por la tarde, hace calor, una tarde de esas de verano, y dices, ay, voy a tomarme un agua limón. ¿Qué pasa? Pues nada, ¿hidratamos pasa, o no? Pasa que el agua limón está muy rica, está muy fresquita, pero no va a ser algo que nos hidrate porque al final contiene bastantes azúcares. Está bien tomárselo de vez en cuando, pues simplemente por placer, por disfrute, pero no olvidemos que la fuente principal de hidratación va a ser el agua y el agua también contiene frutas, verduras, por ejemplo. A mí me pasa que cuando pido algo así, digo, un agua limón, pero una botellita de agua también. Claro. Es normal entonces tener esa sensación que aparte necesites el agua, ¿no? Claro, porque además las personas que, por ejemplo, no estamos muy acostumbradas a sabores tan dulces, porque de vez en cuando, pues a lo mejor si nos tomamos algún helado o algún agua limón fuera, pues notamos ese dulzor incluso más. Al en casa no estar acostumbrados a algo tan dulce, sales fuera, te tomas el agua limón y luego notas hasta como que la garganta te pica, ¿no? Como que tienes incluso mucha más sed. Entonces, bueno, al final sabemos que estas cosas son de consumo puntual para disfrute, pero no para lo que es una hidratación.
Bueno, vamos a hablar también, lo estaba diciendo antes, de pues que en verano alargamos también porque se está bien, las terracitas, las casas de verano, las comidas, y nos cuesta levantarnos y a veces dejamos pues los restos de comida, que no son solo restos, sino es comida que ha sobrado y que sirve perfectamente para otro día, como por ejemplo pues la sandía, el postre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto? Pues lo primero es que hay que tener en cuenta que cuando cortamos las frutas o las frutas que compramos cortadas en el supermercado, pues al final tienen riesgo de que proliferen ciertas bacterias que están en su salsa, como puede ser salmonela, como puede ser listeria. Por tanto, si corto la fruta, pues intento meterla a la nevera también cuanto antes y comérmela pues más o menos en 2 días. No, o sea, dejarla... proliferan las bacterias cuando tenemos la fruta fuera de la nevera, ¿no? Claro, y cuando la tenemos cortada, porque al final... la tenemos cortada. Exactamente. Entonces la pieza mejor comprarla entera. Si vamos al supermercado, que la pieza esté entera, o si vas a la frutería, que te la corten en ese momento para ti y luego pues no dejar pasar más de 2 días. Porque ya te digo, las mayores intoxicaciones alimentarias se producen en casa, por mucho que veamos en las noticias. Que pensemos que realmente claro, las intoxicaciones es porque un restaurante es porque no tiene los productos adecuados, no los conserva perfectamente, claro, y nada más por cortar mal nuestro producto, comprar productos cortados, de que es la fruta que pensamos que estamos comiendo estupendamente, nos podemos intoxicar de una manera fácil. Sí, 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 pensamos que el problema es solo la ensaladilla rusa y la tortilla mal cuajada del bar, pero es que en casa sucede muchas más cosas que cuando vamos a cualquier cafetería, que esto no implica que, por ejemplo, ahora en verano intentemos pues no comer eso, una tortilla pues que lleva mucho tiempo fuera, intentar limitar. Si te vas ahí al norte todo es poco cuajado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto. Si viajamos. Hay que tener cuidado, sobre todo las personas que al final están inmunodeprimidas, que están en algún tratamiento y el les resto podría afectar también más una bacteria, ¿no? Una claro, infección. Claro, les podría afectar mucho más, con mucho más sintomatología, entonces pensemos que al final esto implica que haya vómitos, que haya náuseas, que pueda haber diarreas. Así que pues si podemos comprar fruta y verdura y de alguna forma hacerla correctamente, que no esté cortada, que luego evitemos la contaminación cruzada, el corto, el pollo, la tabla del pepino, no, el pollo en su tabla, el pepino en su tabla, cada ya, uno con su cuchillo, porque si no... Para no contaminar. Para no contaminar. Muchas veces también en estas comidas de verano, si vienen invitados a casa, pues todos se ofrecen. Ay, dame, que yo corto esto, que yo corto lo otro. Es como, bueno, vamos a poner unas pequeñas normas para ver dónde cortamos cada cosa y luego también lavar muy bien, secar bien las superficies. Entonces, simplemente unas pequeñas normas de higiene para salvar el verano y no pero sufrir. Pero qué complicado esto ahora con que se vende todo cortado y troceado, las sandías hemos dicho, melones, pero hasta el coco se vende envasado ya y cortadito, ¿no? Por lo que es un poco complejo eso de pelar un coco. Claro, yo creo que al final lo que tenemos que intentar es comprar un poquito más de fruta entera y luego comerla, consumirla lo antes posible. Ya. Es decir, por no supuesto, almacenar tanto, sino ir como se hacía antes, ¿no? Más a menudo a comprar. Claro, porque tampoco es cuestión de que la gente diga, ay, pues si ya no compro esto así, ya no como fruta. No, tenemos muchas más opciones, tenemos melocotones que los podemos pelar en un momento, o no pelarlos, lavarlos bien, tenemos cerezas que están ya listas para consumo, simplemente lavarlas, es decir, al final no tiene por qué estar todo cortado, simplemente tener en cuenta que si compro una piña que ya está cortada del supermercado y no sé cuándo la cortaron ni qué día, pues puede ser que acarree ese riesgo. Me decías lo de los productos fuera de la nevera, pero no solo entonces la fruta, cualquier, por ejemplo, comida que nos ha sobrado, por ejemplo, se ha hecho una paella y ahí sobra, como muchas veces, y se guarda en la nevera. ¿Se debería entonces, qué pasa? Porque hay veces que esto se hace la sobremesa y la paella sigue estando ahí en el paellero. Claro, ¿no? Pues todo esto es un caldo de cultivo perfecto, o sea, es que las bacterias se hacen su agosto, están allí tranquilamente proliferando, por tanto, que nos sobra comida, va a un tupper hermético y va para la nevera, pero lo típico, ¿no?, también que las sobras, ¿no? Por ejemplo, pues sobra, como tú dices, bastante paella. Bueno, lo dejo aquí, que luego fulanito se lo lleva a su casa, sí, ¿no?, en el tupper. Y se queda preparado toda la tarde fuera de la nevera. Claro, pues vamos a ver si cuando fulanito se vaya a comer eso dentro de 2 días, ¿qué tal le sienta? Ya. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas porque, por supuesto, tenemos que aprovechar esos restos, pero, oye, simplemente llevar un poquito de cuidado. Bueno, tenemos que cambiar también la alimentación en verano un poquito, ¿no?
Sí, sobre todo cambio en cuanto a tener en cuenta los productos que nos da esta estación, es decir, frutas, verduras de temporada, Aprovechar, utilizar, ¿no? claro. Los productos frescos y bueno, que también hace fresquito y nos apetece más el tema de ensaladas. Parece que nos Sí. apetece más incluso la clásica de toda la vida, las frutas, los gazpachos, ¿no? Sí. Intentar, pues eso, hacer gazpacho o comprar alguno que esté hecho, que tenga buenos ingredientes, hacer cremas frías, hacer ensaladas, por ejemplo, de legumbres, cosas muy, muy, muy simples que al final van a hacer que estemos muy hidratados, que estemos bien nutridos, incluso, por ejemplo, ensaladas completas que lleven legumbre, pueden llevar incluso fruta, por ejemplo, algún tipo de fruta de verano, como puede ser un melocotón, lo Sí. podemos pasar incluso un poquito por la sartén y luego ponerlo en la ensalada, que queda también muy No me bien. digas. Sí, ¿Melocotón por la sartén? un poquito y se queda así bastante jugosito. Ay, no lo había probado nunca, así como dulce. Sí. Ajá. Incluso muchas veces también la piña, ¿Por pasarla la sartén? por la sartén. Sí. Anda. Cosas nuevas. Vamos, no tenemos que estar todo el tiempo en la cocina, por eso digo que vamos a intentar aprovechar que hace calor y que hay bastantes preparaciones sencillas y sobre todo pues cosas que están casi en crudo, que no hace falta que hagamos mucho. Por ejemplo, también si vamos de barbacoa, pues no Sí. pensar solo en unas salchichas. Oye, vamos a llevarnos unas berenjenas, unos En verano también calabacines. cuesta más, ¿eh? Está muy bien esas reuniones de barbacoa, pero cuesta mucho digerir con el calor también toda esa carne, ¿no? Sí, cuesta mucho y luego nos sentimos como muy Muy pesados, pesados. con mucho sueño, además luego tendemos a beber más alcohol, por lo tanto, claro, o sea, al final formamos ahí Va un... acompañado todo de, bueno, de un poco compacto, luego con el Sí. postre que no suele ser nada saludable, sino que se omite muchas veces el postre saludable por los helados y Sí, estas cosas, ¿no? eso también, es decir... Como ahora Victoria ha dicho que no consumamos fruta cortada, no, 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 pues me tomo un helado, no, no quiero que ese sea el mensaje, que luego me lo veo venir. Sí que podemos comernos fruta, podemos llevarla entera, podemos cortarla, intentar comerla dentro de lo posible, que esté bastante bien refrigerada, pero no comamos siempre helado después de comer. Ya. Es que yo veo gente que lo hace mediodía y noche. Una cosa es de vez en cuando, un heladito, vas paseando, Bien. pero si se hace una costumbre, luego... También, ¿qué pasa? Que llega septiembre y nos echamos las manos a la cabeza. Vamos a intentar mantener unos hábitos mínimos. Oye, además, Victoria, pues que empiezan, que terminan ya los niños y niñas los coles, pues una actividad para hacer con ellos que les suele encantar, eso de hacer helados artesanos y pues aprovechamos las frutas, ¿no? Por ejemplo. Claro, podemos utilizar cualquier fruta de temporada o, por ejemplo, plátanos, sandía, melocotones. Fresas, podemos coger también yogures naturales o ¿Lo yogures, mezclamos? claro, de coco y nada, sería batir la fruta, coger un yogur y al congelador. También podemos echar unos trocitos de chocolate, un poquito de canela para dar un poquito de sabor y tener algo en casa que esté más o menos dulce, que esto no va a sustituir a la fruta entera, pero oye, mejor eso que un helado industrial a diario. Bueno, y podemos hablar también de productos menos aconsejados para el verano, para esa alimentación, buena alimentación para estos meses. Menos alimentos menos aconsejados, pues serían sobre todo embutidos, alimentos de estos precocinados que tienen mucha sal. ¿Por qué? Porque también en verano solemos a retener más líquidos, a sentirnos bastante más hinchados. Entonces, todos estos alimentos que contienen tanta sal, pues nos van a hacer un flaco favor. Luego, por supuesto, el desterrar mitos, por ejemplo, este de que la cerveza hidrata, no, la cerveza no nos hidrata, sino a ver quién nos ha levantado un domingo con dolor de cabeza después de irse de cervezas y con la boca seca. Hay gente que dice que sí, que cuando se va un sábado, pues solo cervezas y que va a levantarse mejor. No hidrata. No, Y no no es nada hidrata. positivo No, igualmente, no ¿no? hidrata. Que una de vez en cuando, oye, pues que no pasa nada, como todo, ¿no? En su justa medida. Claro, es decir, que si a alguien le apetece beber alcohol... Pues nada, bajo su juicio, pero que no sea en ningún momento con el objeto de hidratar, que desde luego que no es eso. Para hidratar, sobre todo, pues también podemos empezar a utilizar más infusiones con hielo en casa, hacer agua infusionada de sabores, ponerle menta, ponerle limón, ponerle fresas. Hay un montón de recetas muy sencillas para darle un poquito más de sabor al agua y no recurrir siempre, pues, a refrescos azucarados, a zumos, etcétera. Sí, pues que al final todo lo rico y todas esas bebidas van acompañadas de mucho azúcar, ¿no? Sí.
Sí. Y si ya lo tenemos por otro lado, que siempre lo tenemos también por otra clase de productos, vamos a intentar reducir un poco ese consumo para este verano. Claro, tenemos que jugar bien nuestras cartas, disfrutar del verano, por supuesto, disfrutar de nuestra alimentación, por supuesto, pero nadie quiere llegar a septiembre y estar llorando porque ha perdido todos sus hábitos, al final ha comido peor de lo habitual por todos esos eventos que también proliferan como las bacterias. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado y pasar el tiempo necesario en la cocina, que tampoco tiene que ser mucho porque hace mucho calor, pero sí tener unas preparaciones mínimas, porque al final cocinando es como aprendemos también sobre alimentación, sobre el peso de los alimentos, las raciones, los nutrientes que va teniendo. Así que os animo a meteros un poquito en la cocina y a disfrutar de esa alimentación de verano. Bueno, bien, yo creo que tenemos ya los consejos sobre cómo empezar a comer bien este verano, lo que no debemos hacer y lo que hay que hacer, ya lo saben, es sencillito y a disfrutar también de esa buena alimentación. Victoria Góngora, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer nosotros ahora una pequeñita pausa y como siempre no tardamos nada, que volvemos enseguida. Aquí Viva la Gente, hasta ahora. Y continuamos en este miércoles en Viva la Gente. Ya saben ustedes que los miércoles es día de magia, de buenas energías, buenas vibraciones aquí en Viva la Gente, porque tenemos la sección del Grimorio Verde con Meli Salivas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De energías, de vibraciones. También decirles que vamos a echar hoy, o sea, Melisa va a echar las cartas, vamos, ¿no? Melisa va a echar las cartas. En este caso va a ser a una espectadora que se ha puesto en contacto con nosotros a través del 600-99-49-00, lo repito porque nos quedan poquitas semanitas que ustedes pueden participar, tanto aquí presencialmente en plató como a través de una videollamada. 600-99-49-00, manden un mensaje ahí si quieren que Meli Salivas les eche las cartas del tarot. Pero antes les decía que vamos a hablar de energías porque tenemos encima esa noche de brujas, la noche de las hogueras, ¿no? Exacto, la noche más conocida, ¿no?, como San Juan. La noche de San Juan, con todas las hogueras, con toda la magia, ¿no?, que al final todos los amigos se reúnen, queman los apuntes del curso anterior o cosas que ya no les sirven, ¿no? Pero al final, esa magia que surge alrededor de las hogueras, ¿no? Bueno, y que le envuelve muchos mitos, tradiciones, lo de, por ejemplo, yo recuerdo lo de saltar 7 veces las olas o incluso saltar también varias veces la hoguera, ¿no? Sí, es verdad que para la hoguera mejor que nos ayuden a saltarla, pero no sea que nos pase algo. No, no vaya a ser, siempre con cuidado, aquí damos consejos. O quemar algo viejo que queramos olvidar, ¿no? Algo de sí, eso. O incluso en los nombres también, papelitos con nombres o de personas o de situaciones o que queremos dejar atrás o que queremos atraer a nuestra vida. Ajá. Por ejemplo, un trabajo nuevo, pues tú quieres un trabajo nuevo y con toda tu ilusión, ¿no?, te preparas tu papelito y escribes el trabajo nuevo que deseo, no sé, en X empresa o en X sector. Y lo echas a la hoguera. Y lo echas a la hoguera. Y una vez lo echas a la hoguera, ya saltas. Y es como que tú saltas. Porque el fuego al final es que significa la purificación, la divinidad. Sí, no quiere decir que lo estés quemando y eliminando, ¿no? No, otra cosa ya es, si quieres dejar atrás algo, entonces sí que también se quema. Por eso es muy importante la intención en todo lo que hacemos siempre. Sí. Tú quemarás ese papel, pero tú dirás, yo dejo atrás esta cosa en mi vida y ya no me sirve. Y ya, pues si quieres saltar, ya pues es como precisamente saltar a un capítulo nuevo de tu vida. ¿Ah? Siempre renovación, siempre. Vale, vale, vale. Además, yo recuerdo en su día lo que hice fue quemar apuntes. Cuando ya terminé la selectividad dije, quemo los apuntes. Sí, 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 es típico. Para dejar esta etapa atrás. Eso, vamos, la selectividad, vamos, va de la mano con las hogueras siempre. Ajá. Y bueno, y suele ser una noche muy mágica, ¿no? Además, noche a veces acompañada por esa luna llena y años, la verdad es que es alucinante, ¿no?
Claro, es que la noche de, bueno, la noche de San Juan, la noche de las hogueras, realmente es la festividad pagana de Eliza, ¿vale? Esta festividad, el propio nombre Eliza significa fuego, significa la energía del sol, significa renovación, significa que la oscuridad se marcha y que viene la luz a nosotros. Ajá. Entonces es súper bonito porque el hecho de saltar la hoguera es renovar las energías, ¿no? El atraer la luz, ya los días son más largos, ¿no? Ya deja de haber tanta oscuridad, tiene un significado así muy mágico y muy, bueno, es como casi todas las festividades paganas, ¿no? Que a lo largo de la historia pues han ido cambiando, ¿no?, las creencias religiosas. En este caso pues llega el cristianismo y dice que es el día de San Juan, pero no se pierde ni la ilusión ni las ganas de seguir celebrando con los amigos, con la familia, de hacer las hogueras y de reunirnos todos. Aquí está muy arraigada, ¿no?, esa fiesta. Claro, es que además zonas de costa, vamos, ¿cómo no vamos a hacer nuestras hogueras? Y se dice también la noche de brujas. También, también está considerado como uno de los Sabbat, que se llama, junto a la noche de Valpurgis. La noche de Valpurgis es del 30 de abril al 1 de mayo. Ah, y eso es una bruja o brujo o algo de eso, bueno, ¿no? Suena, claro, es en alemán, ¿no? Es como la noche que vuelan las brujas. Como Kamperstiski o algo de eso, era un brujo o algo de eso. Sí, 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 de los cuentos. Claro, entonces esas noches, pues como estaba esa superstición que se supone que las brujas salían, ¿vale? No era tan suave como San Juan. ¿Eran brujas buenas o brujas malas? Claro, es que se consideraba que eran malas, pero ellas realmente salían a hacer sus cosas. ¿Ah? No se metían con nadie, vale. Pero claro, pues el pueblo al final tenía miedo, ¿no? Veía mujeres por ahí con escobas, con gatos, con sus brebajes. Y simplemente veían mujeres juntas y eso estaba algo como, madre mía, ¿qué hacen, no? Unas ¿qué mujeres hacen? Reunidas. Demasiadas personas sí. Ahí. Pero sí, San Juan sí que está más bien acogido. Valpurgis queda un poquito en las épocas de atrás, ¿no? Ajá. Pero lo hemos traído con nosotros, lo hemos abrazado a nuestras costumbres de hoy en día y vamos, que es que yo creo que no podemos vivir sin la noche de San Juan. Es una noche mágica para nosotros. Bueno, ¿y recomendaciones o consejos para vivir intensamente esa noche de San Juan? A ver, consejos. Lo primero, bañarse en el mar. Vale. Si es posible, bañarse en el mar entero. No vale hasta... No, entero. Así que llévate una toalla o lo que necesites, porque ese agua, el meterte en el agua, en el mar, va a ser una renovación para ti increíble. Ajá. Si no te quieres mojar, porque yo te entiendo, porque mojarse de noche ahí no es la mejor opción, pues sí que es cierto el hacer la hoguera con amigos y lo que he dicho. En Elche no está permitido las hogueras en las playas de Elche, así que en Elche no. ¿Eh? En Elche no. Bueno, donde sea posible. Y obviamente dentro de la legalidad, pero sí, en el caso de que haya hoguera, o incluso si no vas a hacer una hoguera, quemar un papelito con tus deseos, vale. con lo que tú quieres atraer a tu vida y agradecerlo, y así el fuego, controlado, va a purificar esa energía y lo va a traer a ti, igual que la luz que viene con esta época nueva de ahora. Ah, muy bien. De solsticio de verano, claro. Lo vas a celebrar, ¿no, San Juan? Sí, lo tengo ahí, vamos, en el calendario, súper celebrado. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, además, pues si ustedes, nada, para que lo sepan, como una anotación, el día 24, no sé por qué, no sé si tú también tienes explicación, se celebra, es como si fuera el santo de Jessica, ya que no tenemos ninguno, se ve que no lo han metido ahí con San Juan. Pues no sé. No sé si soy un poco brujilla por eso, no lo sé. Puede que sí, quién sabe. Bueno, vamos a darle paso a esa espectadora que se ha puesto en contacto con nosotros, como les decía, a través del 699-4900, que ustedes aún están a tiempo y pueden hacerlo. Le damos paso a Maite. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes, ¿qué tal? A ver si la escuchamos. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Ahora. Ajá. Ah, vale. Bueno, has contactado con nosotros porque quieres que Melisa Livas te eche las cartas del tarot, ¿no? A ver, ¿qué te dice? ¿Tienes alguna curiosidad o intención de conocer algo? Sobre todo, pues lo que he comentado antes, mi vida laboral para futuro, ¿cómo estará? Porque como he terminado estudios, pues me está haciendo un poco complicado buscar trabajo. Y por qué no, un poco relacionado con el amor, el salseo. El salseo siempre es bienvenido, incluso antes que trabajo, pero entiendo que hace falta primero trabajo para el salseo, así que vamos por orden. Muy bien, pues cuando quieras, Melisa, adelante. Vamos con ello, vale. ¿La fecha de nacimiento me la puedes decir? Sí, el 23 del 12 de 2002. ¿23 del 12? 12. Perfecto, pues vamos a ver qué tal el tema de trabajo y luego pasamos al salseillo.
A ver, el tema del trabajo. Ya me están saliendo aquí algunas cartitas, ¿vale? Como que se vienen dinámicas grupales, ¿vale? Yo creo que si no has estado como que buscando trabajo así de una manera súper activa, sí que has estado curioseando un poco por el tema de finalizar esta nueva etapa, o sea, finalizar antigua etapa, perdón. Pero sí que veo que conforme te pongas no te va a ser difícil incorporarte a un nuevo lugar de trabajo, sí que estoy viendo aquí, ¿vale? Además veo que la entrevista te la va a realizar un hombre o que va a ser que tendrás un jefe, pero aquí hay un hombre que toma las decisiones y además lo va a hacer de manera rápida, ¿vale? Incluso pues como que te vas a plantear un poco, ¿no? El tema de que hay que trabajar duro, que es algo que llevas buscando, mira, con el diablo, la firma de contratos, el tema laboral. Aquí veo el sol, así que no te va a costar mucho. Ah, estoy muy contenta conforme está la situación laboral hoy en día. ¡Qué bien! ¡Qué buena tirada! Entonces eso, sí que es cierto que te veo firmando un contrato, te veo que vas a empezar a coger estabilidad. Sí que es cierto que tienes que tener cuidado, tienes que leerte muy bien las cosas que firmas, me están diciendo como consejo, para no llevarte sustillos, por así decirlo, para no sentirte luego atrapada de alguna forma por alguna cosa que, bueno, todos somos humanos y nos equivocamos y a veces las dejamos pasar por leer rápido y por confiar. No te digo que desconfíes porque todos tenemos buena fe, pero bueno, que ser cauto nunca está de más. Entonces, bueno, sí que veo que aquí vas a estar un tiempecito, ¿vale? No va a ser un trabajo como que muy largo, pero porque me hablan como de 5 o 6 meses, pero porque te va a salir una oportunidad mejor. Así que bueno, yo creo que para estar recién salida al mercado laboral, oye, te vas a mover bastante. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, vas a tener que pasarme tus tips. Bueno, esa en cuanto al... ¿Tienes alguna pregunta, Maite, en cuanto a estas respuestas laborales que estabas buscando? Pues la verdad es que no esperaba, la verdad, pero bienvenido sea, lo bueno. Claro, que así sea, ¿verdad? Vamos ahora al salseo, ¿no, Melisa? Al salseo, ¿qué pasa? A ver, ¿me quieres poner en contexto o...? Bueno, estoy con una... Bueno, en relación con la persona y, bueno... ¿Está en una relación? Actualmente estás en una relación, me comenta. Si quieres saber cómo va a ir. Sí. Vale. A ver, pues de momento, bueno, él es una persona bastante sensible. Sí que veo aquí pues como que tiene bastante iniciativa de primeras, que tú sientes como que te equilibra, ¿no? Que te da esa pequeña estabilidad que necesitas muchas veces. Se te ve como una chica como de muchas emociones, ¿no? Sí que es cierto que no eres muy pausada, eres como yo, te gusta el ajetreo. Entonces, vale, sí que veo que vais por buen camino, tenéis mucho optimismo los dos, sí que es cierto, bueno, hay algunos conflictillos, ¿no? Algunas pequeñas discusiones por cosas que se pueden estar quedando sin contar, puede ser, pero al final eso es un poquito tener en cuenta lo que compensa y lo que no, si realmente son cosas importantes o si son... Aquello que dicen, ¿no? Como mentiras piadosas, simplemente cositas que pensamos para no molestar a la otra persona, muchas veces en las parejas sucede precisamente porque nos queremos, ¿no? Y decimos, ay, esto es una tontería, no la quiero disgustar o no le quiero disgustar, pero bueno, sí que se ve que al final, a pesar de tener ciertos conflictos, o es normal, a fin de cuentas somos personas y todos tenemos circunstancias con nuestra pareja que incluso nos ayudan a afianzar más la relación, sí que veo que las cosas se están poniendo en su sitio a largo plazo y que además como que te vienen muchos cambios con esta persona porque te da la fuerza que muchas veces sientes que no tienes y que necesitas para crear algo nuevo para ti en tus proyectos. ¿Qué tal? Cuéntame. Tengo miedo de esta tirada, digo, de algo que me diga, porque claro, al estar ya dentro, digamos. A ver, te has expuesto mucho, ¿eh? Si él no ve esto, mejor. Sobre todo teniendo ya relación, ¿no? Claro, otra cosa es que puedan ser varios y no se sepa quién es, ¿no? Pero él sabe tu nombre. Pero bueno, al final es eso, yo veo que te apoya mucho con tus proyectos nuevos y con tus nuevas iniciativas,
que te agarras a esa fuerza que él te da para seguir hacia adelante. Es un buen apoyo, así que por eso ya. Eso es muy importante, sentirte apoyada y que te dé esa estabilidad que tú necesitas. Porque al final, si no cuentas con estabilidad, sea en el ámbito que sea, pero sobre todo con las relaciones, que el resto de las cosas te flaquean. Por mucho que quieras salir, viajar, disfrutar, bueno, aunque eso te podría decir cualquiera, no hace falta que sea tarot, pero el tarot, bueno, también habla, ¿no? También nos dice cosas. Que valoremos mucho nuestra estabilidad y nuestras emociones y que no nos autoinvalidemos, porque creo que un poquito, ¿no? Puede ser que tú misma digas, a lo mejor he sido muy mala, a lo mejor no. Los sentimientos están ahí por algo y por algo nos sentimos muchas veces en situaciones. Pasa que ahora como que no está permitido sentir, solamente tiene que ser todo bien, nada puede estar mal, no se pueden hablar las cosas. Precisamente hay que afianzar hablando las cosas y no es un delito sentirse de una forma o de otra. Bueno, pues bien, Maite, ¿contenta? ¿Alguna pregunta en el tintero? Muy contenta, ¿eh? ¿Sí? Ah. Bueno, pues muy bien, nos alegramos mucho y sí. Maite, ya nos vas diciendo a ver si todo va bien y encuentras ese trabajo deseado y que el amor también te acompañe. Sí. Gracias de verdad por contactar con nosotros. Pues ya lo saben ustedes, que pueden hacerlo también, que nos quedan pocas semanitas de esta temporada del Viva la Gente 699-4900. Pueden ponerse en contacto con nosotros y les agendamos un día para que Melisa Livas pues les eche las cartas y se queden así de contentos, como en este caso Maite. Melisa, que disfrutes mucho de la noche de brujas. Igualmente, Jessica. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Continuamos en Viva la Gente y este día 21 de junio es el día más largo del año. Comienza oficialmente el verano y hemos querido ir a la playa para conocer un poquito cómo va todo y cómo están ya nuestros veraneantes, si están preparados o no. Así que vamos a prepararles, vamos a que ustedes vean una encuesta que tenemos preparada para que lo vean. ¿Y demás? Pues el verano de momento bien. Esperemos que no cambie el tiempo, como las predicciones son tan variables, esperemos que cambie. Que vaya todo bien. Y tema de vacaciones y demás, ¿cómo lo ves? ¿Se va a quedar aquí en la playa? ¿Se va a ir a otra? Vacaciones, yo tengo vacaciones todo el año. Entonces, los meses de verano me quedo aquí en la playa. Ahí está. ¿Y se disfruta aquí, en la playa de Arenales? Yo sí, a ver si me entiendes. Tengo tranquilidad, tengo lo que quiero, es decir, que bien. Yo de momento disfruto, si no, no estaría aquí, por supuesto. Muchas gracias. Maravilla, de momento sí. Parece que ya ha llegado buen tiempo y a disfrutar de él. Sí, de momento las playas llenas, la gente activa, ¿qué tal? Pues bien, ahora, hombre, se nota mucho entre semanas, se nota bastante que está mucho más tranquila. Nosotros tenemos un apartamento aquí en Arenales y la verdad que aquí pasamos 6 meses del año. Muy bien. Vivimos en Alicante y de maravilla. Estamos dando, más que nada, por la playa, que es una maravilla. La playa de Arenales, la verdad que para mí es la mejor de Alicante. ¿La playa? Bien, yo vivo aquí en Arenales y bien. Esperando que llegue más calor, pero vamos a ver, lo de todos los años. Hasta ahora lo de todos los años. Pues según nos están anunciando y según las experiencias de los últimos años, creo que vamos a más calor. Vamos a tener calor hasta septiembre, octubre y lo aguantaremos como otros años, no queda otra. Con la playa es más fácil, ¿verdad? Hombre, claro, aquí se respira mejor. ¿Cómo empieza el verano? ¿Cómo ve usted la temperatura, las vacaciones? Pues de maravilla, el verano siempre es una época del año muy agradable. Yo creo que bien, además el clima es muy agradable, el agua también está muy limpia, muy bien, así que creo que bien, empieza bien. Muy bien, y tema de vacaciones y tal, ¿se van a algún lado o se van a quedar aquí a disfrutar del sol? Nos vamos, sí. Este año visitaremos a una parte de África.
pero bueno, pero el resto del tiempo estaremos aquí, sí. Mucho calor y sobre todo porque como ha llovido y eso, pues ahora seguro que aprieta más fuerte que nunca el calor. Así que lo mejor es estar aquí en la playa y dejarse de Elche, porque la verdad que ahí hace casi 10 grados más de calor que aquí. Eso es verdad. Bueno, ¿cómo ven el verano? ¿Cómo lo van a disfrutar? Bueno, como buenamente se puede, porque está la cosa un poquito chunguilla, ¿no? Está un poco caro el tema y en fin, pero bueno, se hará lo que se pueda. Pues también aquí tenemos un apartamento y aquí es donde más baratito nos sale y se pasa mejor. Lo que pasa es que tenían que tener un poquito más cuidado esta playa. La tiene un poquito abandonada el Ayuntamiento de Elche, ¿eh? Pero bastante. Nos han quitado los servicios porque iban a hacer uno nuevo, han tirado el edificio, pero no han hecho nada. Y ahí estamos sin médico, sin policía, correos a 2 o 3 kilómetros. Esto así no se puede mantener una playa. De verdad, una playa que además es una auténtica maravilla. Y por el tema del calor y vacaciones y demás, ¿qué expectativas tiene usted para el verano? ¿Va a hacer demasiado calor? ¿Va a estar bien? Por lo que dicen va a hacer bastante calor, ¿eh? Por lo que dicen va a hacer bastante calor, ¿eh? Bueno, pues al estar todo el tiempo, pues no todos los días, ¿eh? Porque siempre de esto, de utilizar la playa, utilizar la piscina y o irnos por ahí algún día a algún sitio. Eso es como lo utilizaremos, ¿eh? Yo más en casa, yo no tengo apartamento, es mi cuñado y ya me aprovecho de su buena voluntad de invitarme y bueno, vamos a estar aquí una semanita y lo demás pues en casa. Tengo una casa muy acomodada, muy bien, con piscina y bueno, pues ahí lo intentaremos pasar lo mejor posible. Pues yo creo que va a venir un verano estupendo, ambiente ya hay, o sea que cada vez mejor, esperemos. El tema de calor y demás, ¿cómo lo lleva usted? Es lo que tiene que hacer aquí, calor, que si nos hace frío, mal asunto. Aquí como siempre, aquí siempre hace más o menos lo mismo, de las mismas temperaturas, es lo que hay. ¿Y qué nos puede decir de aquí, de la playa? Para mí, como es la mejor playa que hay aquí en lo que es en Alicante, para mí es la mejor, por mucho además, sí. Encantadísimos, los que estamos aquí viviendo estamos encantados aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el verano que está a punto de empezar? Oh, estupendo, estupendo. Ha estado 3 días el mar estupendo. Ayer ya hubo oleaje, pero bueno, al mediodía ya se entraban las olas para adentro. El primer día que bajé, playa y piscina. Un poco. A partir de ahora, a disfrutar hasta septiembre, octubre. Sí, hoy nos toca irnos para Elche, un poquito. Un día, recoger unas cosas y... Pero estupendo. Aquí... Como conocemos, llevo por aquí ya 47 años. Vine de vacaciones. Wow. Cuando estaba todo sin fabricar, que te salían los caracoles, te salían así a mansalva. ¿Usted es fiel a la Mar del Sol? Sí. Me gusta mucho. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién? No sé, pero yo no me aburro, desde luego. ¿Y cómo va a pasar los días aquí este verano? Lo mejor que pueda. He hecho en falta mucho los chiringuitos que estuvieron ahí hace 2 años, que fue estupendo. Y te falta eso, pero bueno, buscamos otras cosas. Y terminamos aquí este Viva la Gente de este miércoles 21 de junio. Empieza otra etapa ya en este verano de 2023 y disfrutarla como cada una de estas etapas. Mañana les espero igualmente, pero ya en verano a ustedes aquí en Viva la Gente. Hasta mañana. Adiós.